Hola, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias a todos y a todas los que estáis aquí con nosotros, acompañándonos en la puesta de largo de nuestro Hub de Innovación Abierta del CSIC, Converge. Estamos todos muy ilusionados y esperemos que disfrutemos todos hoy en este acto. Queremos también dar gracias a todos los que están conectados en streaming, que nos siguen hoy a través del streaming. Y nada, en primer lugar voy a ceder la palabra a la presidenta del CSIC, Eloisa del Pino, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por estar aquí, colegas, amigos, autoridades. Estoy, la verdad, contentísima de este día, ¿no? Es un día que nos ha costado poner en marcha y es un día en el que, como decía, hablaba ahora con algunos colegas, queremos marcar un antes y un después en la institución. Todos sabemos, todos, cuando atravesamos la pandemia o luego otros eventos formidables, ¿no? En el sentido de que han sido eventos muy disruptivos, como por ejemplo la erupción del volcán de La Palma, todos nos encontramos en esta institución, los científicos, los técnicos y también el personal de gestión, queriendo contribuir más todavía de lo que ya lo hacemos a la sociedad en la que vivimos, ¿no? A identificar los problemas, grandes problemas, pequeños problemas que nos afectan a todos, problemas que no se han resuelto a lo largo de los tiempos o problemas nuevos. Y queríamos estar ahí, teníamos ese ansia por estar ahí. Y desde entonces venimos pensando en que la institución tiene que poner las bases para que la transferencia, la innovación y el emprendimiento sean posibles y sean más posibles ahora que antes. Y es en eso en lo que estamos trabajando y es en eso en lo que queremos, compartir con todos vosotros, con todos ustedes en el día de hoy. Desde nuestro punto de vista, la institución debe poner las condiciones, debe crear las condiciones institucionales, las condiciones para transferir mejor. Eso implica que nuestros investigadores, nuestros técnicos, nuestro personal de gestión debe saber que la institución va a apostar por ello y debe saber que vamos a trabajar, por ejemplo, en crear estas condiciones como la simplificación de la burocracia que a veces hace de estos procesos procesos demasiado largos. Debe saber que vamos a poner en marcha incentivos para los investigadores y para el personal de gestión para hacerlo. Debe saber que vamos a facilitar ese proceso de tender puentes con terceros, con el tercer sector, con las empresas de nuestro país y con las administraciones públicas que a veces reciben este asesoramiento científico y debe saber que estamos en ello, debe saber que vamos a acompañar sus ideas, que queremos que tengan ideas y que queremos dejarles crecer y acompañarles en este crecimiento. Quizás al principio acompañar y después dejar volar, ¿no? Esa es nuestra iniciativa, esta es parte de nuestras iniciativas. Creemos que ahora se dan condiciones en el entorno que antes no se daban. Ahora, desde el Gobierno de España, se ha puesto en marcha el plan de transferencia y colaboración. No me voy a referir a él porque tenemos aquí a la Secretaria General de Innovación y después, además, nos acompaña la ministra en este proceso. Lo mismo en la Unión Europea. Se crean las condiciones para pensar más en este proceso de transferencia. Además, desde los investigadores básicos y desde los investigadores que hacen ciencia más aplicada, todos en algún momento pueden hacer este proceso de transferencia. Es decir, tenemos la Unión Europea, tenemos el Gobierno de España apostando por la transferencia, tenemos la estrategia abierta, la autonomía estratégica abierta, que saben que es la apuesta estratégica que está haciendo el Gobierno de España para la segunda mitad de la segunda mitad de este año que se celebra la presidencia española de la Unión Europea.
en cuatro sectores, que son alimentación, que son salud, energía y tecnologías digitales. Y esta autonomía estratégica abierta implica esa idea de que España y que los países europeos sean definan cuáles son las capacidades que tienen y las capacidades que van a necesitar en los próximos años. El CSIC quiere ser parte de este proyecto y trabaja también con Moncloa en este área. En este contexto, nosotros queremos analizar qué tenemos y qué nos falta. Ayer se puso en marcha el Comité de Emprendimiento y Transferencia. Pusimos nuestras cartas sobre la mesa y lo que queríamos ver era que expertos en la materia nos dijesen por aquí vais bien, por aquí, sin embargo, necesitáis algún tipo de refuerzo. En esa línea hemos puesto nuevas iniciativas que también Ana Castro, nuestra vicepresidenta de Innovación y Transferencia, va a poner sobre la mesa, y su equipo, que han hecho un gigantesco esfuerzo, y quiero de verdad agradecerles este esfuerzo. Finalmente, quiero decir que el organigrama del CSIC va a reflejar, como su cuarta vicepresidencia, la vicepresidencia de Innovación y Transferencia. Es muy interesante y muy importante que las instituciones reflejen también en su estructura la apuesta que se hacen por determinados temas, y nosotros lo vamos a hacer así en las próximas semanas. Quizá, quién sabe, dentro de unos meses tenemos que cambiar el nombre del CSIC y Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de Transferencia, quién sabe. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. A continuación, va a clausurar el acto de inauguración Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Bueno, muchísimas gracias, presidenta y vicepresidentes del CSIC, porque para mí es un placer estar hoy aquí siendo testigo de la puesta en marcha de una iniciativa que creo que es tan importante, un programa tan importante para, recordemos, la primera institución científica del país, y que creo que servirá de ejemplo tractor para muchas otras instituciones y de banco de pruebas que seguramente vais a tener que cubrir en esta tarea que tenéis por delante. Bueno, esta labor de la transferencia y la innovación y la colaboración es una labor compleja, es una labor no lineal, no empezamos por aquí y terminamos aquí, sino que empezamos por aquí, entre medias nos vamos a encontrar problemas y vamos a necesitar inputs de muchos sitios, seguramente experiencia con personas con perfiles muy distintos, colaboraciones muy diferentes, ¿no? Siempre decimos esto de que necesitamos un poco miradas poliédricas para sistemas, para problemas complejos como este. No podemos mirar al problema como si esto fuera, o al reto como si esto fuera siempre igual. No nos vamos a encontrar siempre igual. Seguramente en esos sectores donde el CSIC tiene su gran experiencia científica, el sector agro, la salud, los materiales o la inteligencia artificial y la robótica, por decir algunos, seguramente los retos son distintos, las miradas son distintas y las formas de hacer también lo son. Así que no pretendemos para nada dar modelos que sean únicos para solucionar problemas de este estilo. Para esto, además, necesitamos modelos de colaboración, no solo modelos de ejecución, sino también modelos de colaboración. La colaboración, sabéis, que ha sido uno o es uno de nuestros grandes retos, ¿no? Y de nuestros grandes temas que tenemos por delante. En esta misma salón de actos del CSIC presentamos hace un año y medio aproximadamente los resultados de una hoja de ruta que hizo la OCDE para que mejoráramos esa colaboración, y de ahí podemos sacar también muchas ideas. Y esta colaboración hay que hacerla con una visión de apertura, con una visión generosa, porque a veces hay que ceder por un lado, por el otro, y también con una visión inteligente, que desde luego en esta institución no falta.
pero no solo una visión inteligente desde el punto de vista científico o técnico, sino también empresarial. Y esto es algo que tenemos que aprender siempre, seguramente, de gente que está por ahí fuera y que algunos estáis por aquí, como os veo, ¿no? Seguramente también lo que necesitamos, y esto es una demanda que todo el mundo nos dice, es flexibilidad. Bueno, flexibilidad para este ámbito de la transferencia y la colaboración es lo que hemos querido poner y está en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En la parte de transferencia se flexibilizan muchas cosas. Se flexibiliza el que las instituciones puedan tener un fondo asociado, se flexibiliza la participación de los investigadores en las empresas, se flexibilizan muchas posibilidades que darán lugar a nuevos modelos. De nuevo, y por donde empecé, no serán modelos únicos, serán modelos muy variados, pero que tendrán que adaptarse a las necesidades y a las regulaciones que en cada momento tengamos. Asentadas en esas bases de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se aprobó en el Consejo de Ministros en diciembre del año pasado un plan que contiene 15 medidas específicas de transferencia y colaboración que, desde luego, pueden ser la base y algunos de los ejes para esto que vamos a ver hoy. Bueno, creo que hoy vamos a tener ocasión de conocer este plan en profundidad, esta iniciativa, y desde luego escuchar a expertos que van a ilustrarnos con su experiencia, cada uno también viniendo de un ámbito distinto, pero siempre aprendiendo y con los oídos bien abiertos para poder recuperar y recopilar lo que a cada uno de nosotros nos interesa o necesitamos. Desde luego, agradezco mucho el interés y ver este salón de actos con tanta gente, porque nosotros formamos parte, de alguna manera, de este proyecto, ya que vamos mano a mano con el CSIC en esta aventura, podemos llamarlo, pero no será una aventura que no llegará a ningún sitio, sino que será una aventura que dará muchos éxitos y generará también muchas ilusiones dentro del personal científico y técnico de la casa. Desde luego, nosotros tenemos esta ilusión desde el Ministerio de Ciencia e Innovación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Pues ahora ya llega el momento de pasar más al detalle, a conocer un poco más sobre qué es Converge, por qué y para qué está este Hub de Innovación Abierta del CSIC. Y para ello tenemos a Ana Castro, que es la vicepresidenta de Innovación y Transferencia del CSIC, que nos va a dar esos detalles. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero dar unas gracias muy especiales a la Secretaría General de Innovación. Gracias no solo por venir, sino gracias por apoyarnos siempre y por supuesto que vamos de la mano en esta aventura. Quiero también dar las gracias a la presidenta del CSIC, a Eloisa, por su confianza, por dejarnos crear este proyecto, por darnos la total libertad para plantearlo desde la base y que sea hoy una realidad compartida con todos vosotros. Y también a todos los integrantes de la mesa redonda, con quienes vamos a compartir el final de esta jornada, por dedicarnos esta mañana, por su generosidad y por el tiempo, ¿no? Llega el momento de presentar Converge. Hemos generado expectativas alrededor de ello, de eso se trataba. Esperemos estar a la altura, luego nos lo diréis. Una imagen vale más que mil palabras, así que vamos a arrancar primero viendo el vídeo que hemos preparado para presentaros la iniciativa. Cuando queráis. Pues cuando queráis otra vez. O tengo que, a lo mejor, ¿tengo que darle yo? Forma parte de todo, está orquestado para que tengáis tiempo de enfocar bien a la pantalla.
Vale. Parte de... Vale, pues me parece que vamos a dejar las expectativas hasta el final, porque creo que lo vamos a poner al final de la explicación y de la breve presentación. Pero lo que sí tenemos es la presentación preparada para enseñaros. El vídeo irá al final, entonces. Lo que yo quería transmitir y lo que quería contaros un poco acerca de Converge viene un poco del proceso creativo y estratégico de por qué, ¿no? De por qué es el momento de proponer esta estrategia dentro del CSIC, qué hay detrás de Converge y a qué nos estamos comprometiendo. El por qué lo han dejado claras mis predecesoras, la presidenta y la secretaria general de Innovación. Es el momento adecuado. Nos lo decía la secretaria general de Innovación hace algo más de un año. La hoja de ruta de la OCDE nos marcó una senda muy clara en la que dirigirnos y desde el CSIC hemos cogido ese testigo, hemos asumido ese reto y estamos poniendo en marcha esta iniciativa. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista exterior, lo tenemos claro, no solamente por la hoja de ruta, el marco legislativo, el plan de transferencia y colaboración, todo eso son los ingredientes adecuados que nos hacen y que nos delimitan en esta iniciativa. Pero además, internamente dentro del CSIC estamos preparados para ello. Y eso también es muy importante. Estamos preparados porque tenemos una larga trayectoria investigadora de excelencia arraigada en nuestros centros y en nuestros institutos de investigación, con proyectos punteros en todas las áreas del saber. Pero además hemos evolucionado y a lo largo de estos años, y en concreto a raíz del 2018, implementamos una nueva forma de colaborar internamente y también externamente en el CSIC, que son las plataformas temáticas interdisciplinares, que han demostrado su validez y que demuestran su validez sobre todo en el momento de pandemia. Por eso ahora pensamos que este es un paso más allá, un paso más, el paso natural de compromiso con un actor muy importante que queremos que esté reflejado e integrado dentro de nuestra actividad investigadora y de transferencia, que sois vosotros, las empresas, los inversores, los emprendedores, las administraciones públicas, las fundaciones, todos aquellos que os necesitamos y nos necesitamos entre todos para formar parte de este proyecto. Me gustaría contar con el apoyo de la presentación en algún momento para intentar ilustraros desde aquí cuáles son los pilares en los que se ancla esta iniciativa y que son, digamos, de alguna manera ese mantra que nos repetimos transversalmente a lo largo de la institución y sobre los que se apoya la iniciativa de Converge, que es conectar. Ayer hablábamos de conectividad bastante como una pieza fundamental en la que todos tenemos que poner de nuestra parte, colaborar y co-crear. Esos son los tres pilares sobre los que se ancla Converge. ¿Y qué perseguimos desde el CSIC con Converge? Pues un reto ambicioso, muy ambicioso. Por un lado, hacia el exterior, nos lo decía la presidenta, visibilizar al CSIC como un referente de innovación científica, tecnológica y social, que en definitiva aporte y ponga su grano de arena para contribuir a reforzar este ecosistema de innovación que tenemos que promover entre todos. Y al final lo que queremos demostrar con esta iniciativa, lo que queremos catalizar y ser de alguna manera un altavoz a través de Converge, es que el CSIC está replanteando su estrategia de transferencia y de innovación y de emprendimiento hacia una estrategia más vanguardista y más del lado y de la mano de los tiempos en los que nos movemos. Pero, en definitiva, al final lo que perseguimos con esta iniciativa es generar un impacto. La innovación, al final, no está completa y no consigue su efecto si no somos capaces de llevar y de trasladarlas con el impacto adecuado, tanto económico como social, a la sociedad. Y eso es, en definitiva, lo que intenta aglutinar Converge. Lo que os presentarán, lo que veréis reflejado en el vídeo un poco recopilatorio, es que hemos estructurado Converge a través de cuatro programas que son los que tenéis recogidos ahí.
CSIC Open Lab, CSIC Emprende, CSIC Living Lab y las cátedras CSIC Empresa, porque todos los actores del sistema somos importantes. En CSIC Open Lab son proyectos en los que las empresas a nivel nacional y a nivel internacional van a jugar un papel importante y fundamental en proyectos fundamentalmente de co-creación. CSIC Emprende intenta fomentar y alimentar el emprendimiento e ir de la mano con el mercado en todas estas acciones. En Living Lab lo que intentamos y lo que reflejamos es recoger ya un proyecto que tenemos en marcha desde hace más de 2 años de compra pública e innovación, donde las administraciones públicas a través de la demanda tienen mucho que decir y donde, aunque complejo, la compra pública e innovación es un instrumento de transferencia tremendamente eficaz. Y por último, no nos queremos olvidar de las fundaciones y otros actores a través de un programa de cátedras CSIC Empresa, donde poder patrocinar y alimentar líneas de investigación pioneras y punteras, acompañándoos también en ese camino a las fundaciones y a otros actores a conocer al CSIC desde otro punto de vista. Entrando un poquito más en detalle en qué programas vamos a lanzar en los próximos meses, os voy a presentar los programas que van a acompañar a lo que es la iniciativa de CSIC Open Lab y CSIC Emprende. Estos son con los que vamos a arrancar en los próximos meses. El programa CoCrea. CoCrea es un proyecto de, como su nombre indica, de co-creación. Es un proyecto en el que hemos interiorizado algo que viene de conversaciones mantenidas con las empresas, y es que en el fondo necesitamos conocernos y empezar a trabajar en etapas mucho más tempranas de lo que hacemos, porque es desde ese minuto cero de colaboración real desde donde salen relaciones de confianza que se mantienen en el tiempo y relaciones con éxito que llegan a buen puerto y que llegan a la sociedad. Por eso lanzamos CoCrea, tenemos claro el formato, queremos que sean unas dinámicas rápidas de trabajo con las empresas, somos conscientes de que hay que centrarlo en temáticas y en retos concretos, vamos a empezar trabajando en 2 retos concretos vinculados al ámbito de salud y al ámbito de energía. Queremos que sea un programa dinámico, rápido y eficiente, lanzaremos salud en Madrid y los retos relacionados con energía los lanzaremos en Valencia, y los proyectos que apoyaremos tendrán que cumplir con ese requisito fundamental de co-creación, y eso significa compromiso de las partes, tanto de las empresas como del CSIC, para llevar el proyecto a término. Iremos dando más detalles y más información pues en los próximos meses, a medida que vayamos avanzando con el formato definitivo. El otro de las grandes iniciativas que queremos un poco reformular, porque llevamos trabajando en el fomento del emprendimiento mucho tiempo dentro de la vicepresidencia, viene de la mano de CSIC Emprende. Y aquí hemos hecho un ejercicio de autoevaluación de algunas iniciativas que ya se habían puesto en marcha en el pasado, y las hemos reconfigurado en un formato ligeramente distinto. En dos iniciativas concretas, que son las que tenéis allí reflejadas, Actívate e Impúlsate. ¿Por qué? Pues porque el proceso de emprender y de llegar a mercado es un proceso que se puede atomizar, que se puede sectorizar, que las necesidades de los emprendedores, los que buscáis desde el punto de vista de la inversión, son diferentes en cada momento de la madurez de ese proyecto que empieza a ser una idea de negocio y termina siendo un proyecto empresarial. Por eso pensamos que tenemos que cuidar los detalles y cuidar las convocatorias a medida un poco de la evolución de los proyectos. Por eso Actívate va a hacer hincapié en las etapas más tempranas, cuando las ideas no sabemos si no son ideas locas, ideas de negocio o qué son, cuando no sabemos si realmente queremos emprender o es algo que no va con nosotros. Entonces, ahí queremos acompañaros, ahí queremos ayudaros con estos proyectos que os ayuden a entender en esas dinámicas, con ese acompañamiento experto, que os ayuden a entender esos primeros pasos que vais a dar. Hemos tenido experiencias pasadas que han dado muy buenos resultados. Volvemos a sacar otra edición de lo que fue el hackatón del CSIC, que empezaremos a recoger las expresiones de interés, creo que a partir de mañana, que se van a empezar o muy en breve, y que pensamos que van a estar funcionando, que va a estar listo para mediados de abril.
Para otro tipo de proyectos, para proyectos más consolidados, proyectos con un alto, con un punto de potencial más sólido, hemos preparado Impúlsate. Impúlsate va a ser un programa de acompañamiento experto también para proyectos más maduros. Lo que queremos es intentar cubrir aquellas necesidades que cuando nos ponemos a trabajar y a emprender echamos de menos. Y en eso estamos pensando, en acompañaros en servicios y soluciones que ayuden a hacer viable vuestro proyecto de negocio. También será un proyecto que lanzaremos a lo largo de los próximos meses. Con esto arranca Converge, con esta vocación de ser un portal único de iniciativas en el ámbito de la transferencia y del emprendimiento, donde todos vamos a jugar un papel fundamental y donde desde ya os queremos pedir vuestro compromiso y que os contagiéis de la misma ilusión con la que estamos trabajando nosotros. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí disfrutando de este día, fundamentalmente al equipo de la Vicepresidencia de Investigación y Transferencia, en concreto a Raquel y a Ana, que han estado cuidando cada detalle de aquí, y a todos los equipos que han estado detrás configurando los programas, al equipo de protocolo y de gabinete y de comunicación que han cuidado y han mimado que todo salga hoy a la perfección. Pero como decíamos al principio, hoy es el minuto cero del partido, hoy empieza el partido, hoy empieza esta aventura que pensamos que nace en el contexto adecuado, en el momento sólido adecuado, nace con la prudencia de una iniciativa que quiere arraigar en la institución y que quiere que tenga un calado, y de eso depende de la actitud y del compromiso que todos adquiramos. Y yo solamente quiero ya arrancaros que disparéis al QR donde está la página web de Converge, que lo pongáis en vuestros favoritos, porque iremos anunciando todas las novedades. Así que, por favor, muy atentos a vuestras pantallas, porque prometen cosas muy, muy interesantes. Y ahora sí que espero que el vídeo me acompañe en el cierre. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, pone en marcha un nuevo espacio de encuentro y co-creación entre investigadores, empresas y agentes sociales. El Hub de Innovación Abierta del CSIC, Converge. Detrás de este espacio virtual, concebido para dinamizar la colaboración del CSIC con el ecosistema innovador, se encuentra la Vicepresidencia de Innovación y Transferencia del CSIC, cuya labor es clave para transferir a la sociedad el conocimiento generado en forma de productos y servicios capaces de mejorar el bienestar social y el crecimiento económico del país. Ejemplos exitosos de innovación del CSIC en los últimos años son el primer exoesqueleto pediátrico adaptable del mundo, el empleo de transistores de grafeno para estudiar el cerebro, una tecnología con zeolitas que ha permitido potabilizar agua en Etiopía, así como la obtención de variedades vegetales más adaptadas al estrés ambiental y más competitivas. El objetivo de Converge es visibilizar al CSIC como referente en innovación científica, tecnológica y social, y al mismo tiempo potenciar su componente innovador. Surge como una herramienta para intercambiar conocimiento mutuo y facilitar el desarrollo de proyectos de innovación abierta junto con empresas, inversores y administraciones públicas, así como para fomentar el emprendimiento. Son cuatro las iniciativas que inicialmente nutren este nuevo espacio de innovación. CSIC Open Labs, laboratorio de proyectos de codesarrollo y co-creación entre el CSIC y empresas para impulsar soluciones frente a los retos globales, basados en una ciencia colaborativa y multidisciplinar. CSIC Emprende, un programa de aceleración de proyectos para la creación de nuevas empresas a partir de tecnologías y conocimientos desarrollados en el seno del organismo. CSIC Living Labs, una incubadora de proyectos codesarrollados por el CSIC y las administraciones públicas centrado en usuarios finales.
Este programa tiene como objetivo promover un intercambio de conocimiento con las administraciones y el desarrollo de iniciativas que generen un impacto en las políticas públicas. Cátedras CSIC Empresa, alianzas estratégicas basadas en patrocinios de empresas a líneas de investigación del CSIC para apoyar una ciencia de excelencia, el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos y su difusión a la sociedad. En definitiva, el CSIC pone a disposición de investigadores, empresas y la sociedad un nuevo espacio para impulsar juntos la generación de soluciones a los desafíos globales, así como la valorización del conocimiento y su introducción en el mercado. El objetivo final de Converge es contribuir a reforzar el ecosistema de innovación en España. Conecta, colabora y co-crea con el CSIC. Únete a Converge. Gracias, Ana, por tus palabras. Y nada, ya se ha desvelado un poquito más de qué va Converge. Esperemos que os esté gustando a todos, que estéis disfrutando del momento, tanto como lo estamos haciendo nosotros, los que hemos estado detrás preparándolo. Y nada, vamos a pasar a un coloquio, porque como decíamos antes, queremos escuchar. Se trata también de escuchar a todos los agentes del ecosistema y aprender todos juntos. Así que este coloquio va a estar moderado por Judith Saladrigas, que es socia del Área de Innovación y Emprendimiento de DWF RCD. Y ella nos va a presentar a los participantes del mismo. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, yo soy Judith Saladrigas, soy socia del Área de Innovación y Emprendimiento de RCD, que es una firma legal que lleva de forma pionera 17 años apoyando y dedicándose al ecosistema de I+D+I español. Hoy tengo el placer de moderar esta mesa detrás de esa explicación del relato del nuevo CSIC y no puedo estar más agradecida. La verdad es que para mí los cambios, y es una primera reflexión que me atrevo a compartir con vosotros, no vienen de los cambios normativos, los planes, las iniciativas que sin duda acompañan. Yo creo que los cambios vienen de las personas, de la actitud. Y yo he percibido en esta sesión de hoy las ganas de un montón de personas y me siento muy honrada de sumarme a ese equipo con mi máxima humildad, las ganas de cambiar, las ganas de avanzar, las ganas de transformar, de evolucionar, ¿no? Y estoy muy agradecida y doy las gracias a todo este equipo de personas y quiero destacar que hay muchas señoras en ese equipo, ¿no? Con lo cual, vamos equipo, ¿no? En definitiva. Tras el relato presentado, el punto de partida de esta mesa para mí es el siguiente. El CSIC quiere estar en órbita. El CSIC se ha propuesto actuar de acuerdo con la tendencia del tech to market. Y con ese enfoque, ¿verdad?, ha rediseñado la estrategia paraguas de su actividad de innovación y transferencia, que se ancla, como no podía ser de otra manera, en los marcos normativos aplicables derivados tanto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sobre todo, pero también, y aquí veo una acción coordinada muy interesante, de la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes. Fruto de esta reflexión, como se ha presentado, pone en marcha el Hub de Innovación Abierta CSIC y acompaña esta iniciativa, como se ha presentado, con una batería de medidas para propiciar cambios internos y cambios externos, encaminados precisamente a mejorar la conexión ciencia-empresa. Con ese enfoque, con este punto de partida y para hablar de todo ello, nos acompañan hoy perfiles referentes y complementarios del ecosistema, a ver si os veo a todos las caritas, del ecosistema de innovación y emprendimiento científico español.
y que yo creo que nos van a dar una visión muy interesante de, en mi humilde opinión, las distintas actividades que se producen en este ecosistema de I+D+I, ¿no? Actividad de emprendimiento para estructurar proyectos, actividad de inversión para contribuir a hacer crecer esos proyectos, actividad de colaboración público-privada. Vamos a presentar a nuestros protagonistas. Primero, Carlos Dorronsoro. Carlos es fundador y CEO de Twice Vision, que es una spin-off del CSIC. Carlos, bienvenido. Gracias. Un placer contar contigo, que nos cuentes tu experiencia en ese tránsito apasionante, ¿no?, de investigador a emprendedor y encima con un rol ejecutivo dentro de la compañía, ¿eh? Fijaros lo que os decía, fundador y CEO de Twice Vision. Luego nos acompaña Pablo Cironi, director de Life Science Investments de Caixa Capital Risk. Bienvenido, Pablo, a esta mesa. Nos podrás contar todas tus, nos podrás dar tu visión y tus recomendaciones acerca de cómo poder potenciar y sumarnos a ese objetivo de, con inversión, hacer crecer los proyectos vinculados al CSIC. Nos acompaña también Sandra Blázquez, bienvenida Sandra, que es la directora de Innovación Abierta de Repsol, que lleva años colaborando con esta casa, con el CSIC, ¿verdad?, en distintos modelos de colaboración público-privada, y seguro que nos podrás aportar un montón de conocimiento y experiencia. Y por último, Carmen Vela. Carmen, un placer que te hayas sumado a esta mesa. Bienvenida. Ella en la actualidad es directora de proyectos colaborativos de Eurofins Technologies y exsecretaria de Estado de I+D+I. Entonces, con este punto de partida, señores, atendiendo y señoras, atendiendo a la naturaleza y cometido del CSIC y de conformidad con el contexto expuesto y vuestra especialidad, sería interesante conocer cuáles son vuestras principales recomendaciones para que la institución actuase en sintonía y mejorase en sintonía con el mercado y mejorase en el desarrollo de todas estas actividades que planteaba asociadas a la estrategia de innovación. Si me permitís, abro el debate dando la palabra a Carlos, pero a partir de ahí, a mí lo que me gustaría es que esto fuese dinámico, que pudieseis aportar sobre la marcha para enriquecer la sesión. Carlos, desde tu posición, vamos a ver, ¿de dónde partimos? ¿Y a qué aspiramos en el desarrollo de la actividad de emprendimiento científico en el CSIC? Pues, hola a todos. ¿De dónde partimos? Depende desde dónde lo mires, pero desde dónde parto yo. Correcto, desde tu experiencia. Pues hay investigadores, hay gente que trabaja muy duro para conseguir unos resultados, para desarrollar nuevas tecnologías, para dar soluciones a problemas existentes. Eso lo hay. Hay 10.000 investigadores en el CSIC que lo están haciendo. Y algunos de ellos no se conforman con tener una patente, con tener una colaboración, con tener unas publicaciones. Quieren llegar más lejos y quieren que esto llegue al mercado. Quieren que llegue a los pacientes, en mi caso, o que llegue a dar soluciones que lo adopten la mayoría de la gente, y lo queramos o no, el éxito económico es una medida de la aceptación que ha tenido en el mercado una determinada tecnología. Entonces, algunos investigadores pues se empeñan, y si hablamos de hace 10 años o hace 15, cuando empecé yo, se empeñan en recorrer ese camino. Y aquí en el CSIC, y me sitúo en donde estamos, aquí en el CSIC eso es, bueno, imagino que en todas partes es muy difícil, y mi experiencia es que hay como una sensación de aceptación, que creo que hace décadas antes no era así, pero ahora sí. Yo siempre he tenido aceptación y reconocimiento por haber emprendido un camino de transferencia, pero era muy difícil. O sea, yo lo que he vivido es un camino en el que al final te quedabas muy solo, porque en realidad tú decidías meterte por ahí y la gente te deseaba suerte. Es decir, no había apoyos. De hecho, todo esto que se ha mencionado hoy
me alegro muchísimo de haberlo visto y que esto vaya a cambiar y vaya a empezar de otra manera. Pero en su día era, bueno, oye, si es que si vas a crear una empresa vas a tener un montón de conflictos de interés por todas partes, vas a tener problemas, bueno, no problemas, escollos legales, y de eso hemos hablado mucho. Y los vas a tener que ir solucionando de una manera o de otra, pero no cuentes con instituciones para que hagan ese camino contigo, porque en realidad lo que estás haciendo es salirte un poco de la institución y ir por libre. Yo creo que eso tiene que cambiar. Ayer lo hablábamos. Tiene que haber un respaldo total. Me imagino que los primeros proyectos de investigación que se harían en el CSIC serían un poco así. Ay, ¿cómo vas a hacer esto? Es todo muy especial, muy excepcional, y claro, hay que tener esto en cuenta al otro. Ahora el CSIC hace sus proyectos de investigación pues con un proceso que no supone ningún problema. Lo mismo pasaría con los contratos con empresas, me imagino, que al principio serían un mundo, serían un problema, yo un poco de eso he vivido. Y ahora yo creo que le toca al emprendimiento. El emprendimiento tiene que entrar por un... O sea, tiene que haber una tubería, un túnel, y una vez que entra por ahí una idea, pues va pasando los distintos procesos de manera rutinaria. Yo creo que debemos llegar a una rutina de emprendimiento en el CSIC, y todo esto que hemos visto aquí me parece el punto de partida. O sea, yo hoy he visto que los investigadores que hay aquí y los que tienen el gusanillo de emprender pueden sentir que tienen un respaldo, un acompañamiento, una aceptación, que van a tener un camino despejado para recorrer algo que es muy difícil, de mucho riesgo y que posiblemente les vaya a exigir mucho esfuerzo. Pero en ningún momento van a tener dudas que le vengan de la institución o del ministerio o sea, problemas de estos que se hacen bola muchas veces. Esos problemas yo creo que hoy se quitan de golpe. Y ya se quedan los problemas de conseguir financiación, crear un equipo, crear valor, conseguir una aceptación, clientes, que son los problemas que deberían tener los emprendedores. Has dicho que interrumpieron. Correcto. Seguro que en esta mesa no soy la que más sé, pero sí soy la que más experiencia tiene. Eso reconocérmelo. Por años. Y como bien decía Carlos, hace unos años esto no era así. Lo que hoy hemos escuchado, algunos que venimos durante una parte muy importante de la vida profesional del sector privado, no lo escuchábamos. Era más bien lo contrario. Cuando yo dejé el Centro de Biología Molecular, se me dijo que me iba a corromper la ciencia. La salida era buena, estaba bien. Esas cosas pasaron, pero por suerte no van a volver a pasar. Y yo creo que lo que dice Carlos, que ahora cuando alguien quiere hacer una cosa encuentra una puerta por la que abre, y con lo que nos han contado, a mí me suena fenomenal. Tiene recorrido, tiene paso, se puede equivocar. Muchos saldrán y van a salir por un lateral. Esta no es una tubería cerrada, tiene también agujeros, ¿no? Como los de las mujeres. Entrarán y saldrán, pero saben por dónde tienen que entrar, saben por dónde tienen que dirigirse. Y yo nunca había escuchado, y os lo digo de verdad, una presentación como la de hoy. Luego pondré pegas, pero de momento yo creo que es realmente una buenísima noticia. Ojalá una universidad, una cosa parecida, podéis patentar el modelo y luego lo vais repartiendo, ¿verdad, Víctor Fidel? Muy bien. Entonces, Carlos, a la vista de lo que apuntabas, podríamos concluir que el punto de partida fue la aceptación, pero la gran dificultad, ¿no? Un poco algún momento de soledad. Y a lo que aspiras es que el emprendimiento se convierta en una rutina. ¿Y crees que ahora es el momento? Porque se han presentado instrumentos que te sitúan en una posición de verte respaldado y de verte acompañado. Y, por tanto, el emprendimiento no tiene que ser la estructuración el problema, sino las dificultades propias del desarrollo. Muy interesante, fantástico. Pablo, desde tu posición o con tu experiencia en actividad de inversión, ¿qué acciones sugerirías para que la institución contribuyese a fomentar la inversión privada en empresas basadas en conocimiento del CSIC? Bueno, a ver, para llegar a esta respuesta, dejarme que lo lleve un poco al pasado de mi vida. A ver si con esto logro esbozar una idea de cómo podemos colaborar juntos los inversores y el CSIC en un programa como este.
Hace alrededor de 17, 18 años yo estaba sentado en un sitio muy parecido a este, en Boston, y estaba acabando, estaba en la mitad de mi postdoctorado, o sea que investigador igual que muchos de ustedes, pensando también que estaba desarrollando una tecnología que tenía mucho valor y que a lo mejor podía llegar al mercado en algún momento, pero para esto necesitaba la ayuda de agentes como los que están planteando ahora, ¿no? Entornos de innovación que nos permiten, que nos ayudan, que nos acompañen en el viaje, ¿no? Estaba en la Universidad de Harvard y estaban lanzando el primer programa acelerador. Ese año, digamos, decidí aplicar, conseguí financiación, con lo cual para mí, un buen empujón. Empecé a colaborar dentro del equipo de la universidad para poder montar una startup y me encontré en ese momento con una de las primeras crisis financieras que viví en lo que me toca profesionalmente, que fue la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Y en ese momento, hablando con muchos inversores, me di cuenta que difícilmente el proyecto iba a llegar a buen puerto porque no había recursos suficientes como para, en ese momento, por parte de los inversores, para poder apoyar proyectos tan inmaduros. Esa pequeña derrota en ese momento, ¿no? Ese pequeño fracaso, no fue otra cosa que un paso más, digamos, en la experiencia que recoge cada uno a lo largo de la vida, y me permitió ir superando otros obstáculos y ir alcanzando otros objetivos, y me ha llevado de un sitio a otro, y entre otros al sitio que estoy ahora, ¿no? Hace 5 años dentro de Caixa Capital Risk. Claro, ahora lo veo con la otra perspectiva, ¿no? Con la perspectiva del inversor, donde los emprendedores se acercan a uno, o uno también se acerca proactivamente a los emprendedores en búsqueda de proyectos que puedan tener un valor, sobre todo para la sociedad, porque no invertimos en otras cosas que no tengan realmente un valor, una necesidad en la sociedad, pero que de otra manera también tienen que ser viables, es decir, económicamente tienen que ofrecer un retorno. Para nosotros el gran reto, digamos, que tenemos en el día a día es justamente poder descubrir esas pequeñas joyas, ¿no? Esos proyectos que son diferentes, esos proyectos que tienen eso algo que no tienen muchos otros, ¿no? Y esto quiere decir que tienen que tener una tecnología sólida, que tienen que tener una IP recogida de una manera muy profesional y bien hecha, donde claramente hay una necesidad en el mercado para que va a resolver esta tecnología, pero también tiene que tener un equipo emprendedor en la medida de lo posible y que corporativamente no tenga cierta solidez. ¿Por qué digo esto? Porque el CSIC tiene, como hablamos hace un rato, me corregirán si me equivoco, por alrededor de 11.000 investigadores, lo cual no es poca cosa. Imagínense para un inversor ir a buscar en 11.000 investigadores de dónde están esas joyas. Con lo cual, si no hay este tipo de vehículos, este tipo de instrumentos, este tipo de programas, para nosotros es prácticamente imposible. Entonces, creo que la importancia que tiene un programa como este para el ecosistema, no podría definirlo. O sea, quiero decir, es imprescindible. Lo que a uno podría decir es, oye, ¿cómo no estamos hace 10, 15 años, ¿no? Pero uno también cuando escucha este programa, lo que ve es todo el esfuerzo, o sea, yo me imagino, habiendo estado en el otro lado, el esfuerzo que supone ver nacer un programa de estos. Es en una institución tan grande, ¿no? Como es el CSIC, o sea, todos sabemos lo difícil que es. O sea, es tener un programa como este, no solamente, y aquí es donde vuelvo a mi historia, lo personal, van a ayudar a muchos investigadores, no solamente a seguir su sueño, pero también profesionalmente les van a ayudar a través de sus fracasos, de nuevos proyectos, etcétera. Y entonces en lo profesional yo creo que tiene una relevancia importante. Desde lo que tiene que ver con lo empresarial o el apoyo a que estas empresas se despeguen, a nosotros nos resuelven la vida, básicamente. O sea, para nosotros es poder entrar en un sitio, en una ventanilla o en una oficina y decir, oye, mira, te voy a presentar un número determinado de emprendedores que están trabajando en este proyecto, que necesitan estos recursos. Nosotros aquí podemos colaborar de dos maneras, ¿no? O sea, ustedes nos presentan proyectos, nosotros no vamos a invertir en todos los proyectos, evidentemente,
pero podemos dar feedback a todos esos proyectos, podemos dar cómo lo vemos nosotros esos proyectos desde el punto de vista de inversor, qué cosas necesitaríamos ver, y en aquellos proyectos que quizás no vemos porque no nos encajan, pues diremos también, honestamente, no nos encaja y quizás es para otro tipo de inversores. Pero en cualquier caso, la enhorabuena por un proyecto como este magnífico, en una casa como el CSIC, que es la más grande de España y que claramente necesitaba de un programa como este para acompañar a los emprendedores y para hacernos la vida más fácil a nosotros, claramente. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que me quedo con la facilidad de que estos instrumentos sirvan para descubrir proyectos, ¿no? Que haya una conexión, haya una conectividad, haya esos espacios de encuentro para generar confianza y que vosotros tengáis visibilidad directa de qué es lo que se está haciendo para poder hacer una adecuada curación de los proyectos que estén bien armados y que sean susceptibles de inversión. Muchas gracias. Sandra. La colaboración público-privada es una actividad muy intensiva en el CSIC y, sin perjuicio de ello, ¿qué modelos de relación, contractuales, corporativos o pautas de actuación plantearías para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos de la institución, recursos, talento, conocimiento, infraestructuras, a favor de los intereses de ambas partes? ¿Qué opinas? Gracias, Judith. A ver, en primer lugar, como tú comentabas, la colaboración público-privada pues ya existe, no es algo nuevo. Las cosas están cambiando, como decía Carlos, pero lo que sí que me gustaría aquí resaltar es que creo que la investigación está en un momento dulce para la colaboración con las empresas privadas. Las empresas, especialmente en el ámbito que más conozco, las empresas energéticas, tenemos el mayor reto por delante que hayamos tenido jamás. Y es que tenemos que descarbonizar nuestras operaciones y alcanzar retos de ser cero emisiones netas en un tiempo. Nunca jamás habíamos tenido un reto tecnológico tan relevante por delante. Y es algo que no vamos a poder afrontar solos. Necesitamos de esa investigación y de esas terceras partes para poder ayudarnos a llegar más lejos y lo más rápido posible, porque solos no vamos a poder. Entonces, creo que se está hablando también mucho de momento, este era el momento. Efectivamente, creo que esto viene en un momento perfecto porque necesitamos ese entorno y esa colaboración para poder avanzar en estos proyectos. En cuanto a cómo poder mejorar, ¿no?, un poco impulsar todo esto que estamos viendo desde la parte privada y pública, creo que es muy, muy importante conocer. Creo que necesitamos dar a conocer qué retos tecnológicos son aquellos que necesitamos que sean resueltos y, por tanto, poder hacer ese match, ¿no?, de qué es lo que el CSIC puede poner a disposición para poder resolver ese reto. Cuando comentaba Ana la herramienta Converse, una de las partes, pensaba, jolín, Living Lab es como ese punto, ¿no?, donde poder resolver retos. Entonces, creo que una de las cosas que se están poniendo ya en marcha y que podrán funcionar muy bien es eso, ese espacio en el que la empresa privada diga, tengo estos retos que necesito ayuda para poder resolverlos, retos tecnológicos, ¿qué me puedes ofrecer tú en función de esos retos? Entonces, creo que eso, que un espacio así, saber qué necesitamos los dos y ordenadamente poder compartirlo, creo que es fundamental para poder avanzar en esta colaboración. Muy bien, estupendo. Entonces, me quedo comparto con vosotros el incentivo de tener sobre la mesa el reto de la descarbonización, que eso nos va a obligar necesariamente a ser más creativos en esos modelos de relación público-privada, y luego estrechar la relación y por eso también aprovechar esa iniciativa y el Hub de Innovación Abierta para conocer los retos, las necesidades de una manera más cercana y poder quizá dirigir los proyectos más que a proyectos, a productos o servicios que sean capaces de atender esas necesidades. Muy bien, muchas gracias. Carmen, vamos a ver, partiendo de tu trayectoria al mando de la Secretaría de Estado en I+D+I y también de tu posición actual, ¿qué enfoque consideras adecuado para que instrumentos que todavía yo creo que falta que se desplieguen en su totalidad, como puede ser la compra pública de innovación o otros más novedosos como la actividad de Sandbox, sirvan efectivamente para incorporar bienes o servicios innovadores y fomenten los procesos de innovación y transferencia de tecnología?
Muy bien. Bueno, pues yo creo que cualquier instrumento, cualquier herramienta de la que dispongamos nos va a venir bien, porque el problema es enorme. Decía antes Teresa Riesgo que es complejo y hay que buscarlo y mirarlo desde muchas facetas. Si me permites, me voy un poquito para atrás. Este concepto de transferencia lo hemos venido hablando hace mucho tiempo. A mí me gusta mucho más hablar de colaboración público-privada, entendiendo la transferencia como bidireccional. Ahora está escrito en documentos esto de la bidireccionalidad. Yo recuerdo que lo dije en Transfiere en el año 2012 y la gente me miraba con los ojos como platos. La transferencia siempre ha sido del sector académico al empresarial. ¿Y por qué no viceversa? Eso nos lleva a la co-creación, nos lleva a avanzar mucho más, pero estamos viendo un ecosistema mucho más proclive. La modificación de la ley de la ciencia ha ido en línea de hacer que la transferencia, colaboración público-privada fuera mejor. Yo le pongo algún peguito en el sentido que se ha centrado mucho en el sector académico, pero no ha mirado el sector empresarial. Y para que haya colaboración público-privada necesitamos que otras, las empresas asociadas, hicieran un programa tan excelente como Converge. Pero lo necesitamos, no nos olvidemos que esa parte está. Y ahí hay algunas pegas concretas en los temas contractuales, como las cláusulas de mejor fortuna o las cláusulas de reversión, que crean problemas para que la colaboración se pueda establecer. Es decir, tenemos un buen escenario, nos siguen faltando elementos. Las administraciones públicas están muy involucradas. Las instituciones, y hoy tenemos un buen ejemplo, quieren hacerlo. Tenemos personas con voluntad, que es importantísimo, tú lo has mencionado antes. Esto va de personas. Las personas son las que hacen las instituciones y las personas son las que tienen que estar convencidas de que esto es bueno, de que esto nos va a llevar a mejor. Y para eso, las personas y las instituciones necesitan reconocimiento. Más allá de un sesenio tecnológico, reconocimiento por hacer esta tarea. Que haya más sesenios tecnológicos. ¿Por qué uno? Que no se pueden pagar, que se valoren de otra manera. Cuando pidas un proyecto, cuando tengas un reconocimiento, que se haga de otra manera. Que de verdad las personas tengan ese reconocimiento. La ley también recoge las compensaciones como un porcentaje de royalties. Eso ya se estaba implementando. Y es muy importante que haya leyes, que haya instituciones y que haya entidades, pero no quiero echar un jarro de agua fría en un día tan estupendo como hoy, pero tenemos que seguir trabajando. Esto no está hecho. El retroceso es posible. Es decir, tenemos que trabajar con un ecosistema adecuado. Tenemos elementos, se pueden ir puliendo. Tenemos que trabajar en las personas, en reconocerlas. Tenemos que valorar las instituciones que se ponen esto en la agenda, que es un trabajo adicional, porque se podía no hacer. Y como nos descuidemos, nadie te lo iba a demandar. Creo que estamos en buen escenario. Temas como la compra pública de tecnología innovadora que me compraba, se ha comentado ya, lo mencionaba antes Ana, son muy relevantes. Están también recogidos en la ley, el artículo 36 lo recoge, pero dejadme que os diga una cosa, estaban también en la ley de 2011. Las administraciones públicas tenían el compromiso, por ley, de contratar hasta el 3% por compra pública de tecnología innovadora. Yo os puedo decir que nosotros tuvimos una subdirección general, el subdirector general con la maletita, intentando convencer en los ministerios y el éxito fue regular. Tuvimos mucho éxito, muchas, por convencimiento personal e institucional en algunos programas en Galicia, que hizo pliegos, hizo modificaciones, trabajó, porque fácil no es, pero lo consiguió. Es decir, el hecho de que esté en la ley nos ayuda, pero ya estaba en otra ley y no lo cumplimos. Los ambos también es un buen instrumento, esto de espacios de pruebas regulados. A mí me gustaría decir espacios de pruebas no regulados. Porque es de lo que se trata, que la regulación no sea capaz de impedir la innovación, que no nos pongamos trabas anteriores a las cosas que tenemos que hacer. Con lo cual, que existan esos espacios es una buenísima noticia. Pero ojo, porque no todo lo que esté recogido en una ley se va a implementar y si no se implementa ahí tenemos el problema. Hagamos que este ecosistema y que este programa excelente que hoy hemos visto aquí se plasme en la realidad. Para eso, mucha colaboración con las empresas. De momento, ellas no tienen este plan. Ya insisto, no solo a las universidades. Presidenta, se lo vamos a licenciar también a las empresas. Que entre todos, de verdad, sumemos. Creo que no tenemos un mejor momento. Y si lo dejamos perder, nos van a adelantar otros. Y ya estamos cansados de ver que nos pasen por delante. Muchas gracias, Carmen. Me quedo de tus palabras con que tenemos un mapa de oportunidades, ¿no? Que lo tenemos recogido en la norma, pero ahora tenemos
que atender las llamadas a la acción, tanto por parte de la administración pública, ¿no?, para implementar todas esas medidas, como por parte del sector privado, ¿no?, que tiene que estar alineado y en sintonía con esa estrategia. Y aquellos aspectos que hay en la norma que, de alguna manera, nos escoren a un lado u otro, ver cómo somos capaces de equilibrarlos, como son todas esas cláusulas que comentabas que preocupaban. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. A mí me gustaría, para cerrar la mesa de debate, si sois capaces de darnos alguna recomendación a modo de titular, ¿no?, algún flash final desde cada una de vuestras posiciones antes de concluir la sesión. No sé si empezamos por ti, Carlos, nuevamente. Yo creo que para mí el titular es que estemos aquí, que se haya presentado esta iniciativa, que después de mucho tiempo de parálisis, ¿no?, o de ir muy despacio, parece que gracias a esto vamos a poder ir deprisa, vamos a estar tranquilos en nuestro avance, en nuestro progreso, y vamos a poder centrarnos en los objetivos y no tanto en cómo solventar los escollos de los que hablábamos antes. Entonces, para mí, yo esto lo veo con alegría y con esperanza, y me parece eso. El titular es que estemos aquí con una nueva marca y hay que apoyarla y que funcione. Muy bien, estupendo. ¿Pablo? Bueno, yo quizás decir, pediría que nos quitáramos todos los prejuicios. Yo creo que es importante partir de cero prejuicios todos. Todos queremos lo mismo y estamos cerca. Muchas gracias, Sandra. Yo me quedo con dos palabras que también ha salido, creo que lo decía la secretaria general. Me quedo con la palabra colaboración y con generosidad, porque hay que colaborar siempre con la generosidad de saber que el bien común es más importante que el individual. Y como a partir de ahora yo creo que vamos a ver grandes alianzas entre empresas y entre entidades públicas, me quedo con grabarnos a fuego las palabras colaboración y generosidad en estos acuerdos. Muy bien. Carmen. Son dos términos estupendos, colaboración y generosidad, y yo creo que estamos en el buen camino, y para llegar a donde queremos llegar, que vamos a llegar, tenemos que trabajar todos, con lo cual ya todos con tarea al salir de aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, si me permitís, también quiero terminar con mi granito de arena, y la frase que comparto con vosotros es: mejor arriesgar que soñar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los participantes de la mesa redonda. Hemos visto que estamos en el momento adecuado, que esto es una oportunidad y la queremos coger. Y bueno, va a ser un reto, solucionar retos, pero también el reto que tenemos de poner en marcha todas las iniciativas de Converge. Tenemos aquí a nuestra ministra. Muchas gracias por acompañarnos en este acto. Nos hace mucha ilusión también. Así que ya vamos a pasar a la clausura por la ministra Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación. También deciros que cuando termine, por favor, os quedáis en el sitio, que nos vamos a hacer una foto de familia. Y luego tenemos un cóctel para todos, donde vais a degustar vino que se ha hecho a partir de variedades desarrolladas por el CSIC, variedades de uvas de CSIC. Y también hay una cata de aceite. Tenemos dos aceites, uno de Galicia y otro de Sevilla. Y el pan, que es un pan de hecho de un maíz que ha sido recuperado también por una investigadora del CSIC. Así que nada. Estimadas Teresa y Eloísa, buenas tardes a todos y a todas, señoras y señores. Cuando el mundo se vuelve hostil, como sucedió con la pandemia, y ahora con la guerra despiadada de Putin, las confianzas flaquean y se hacen fuertes los miedos. En esos momentos recuerdo muchas veces una frase del filósofo Gramsci, que habla de que el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. La voluntad de levantarse cada mañana con el deber de construir la esperanza
y darle así un giro de guión a nuestro destino. Ese optimismo de la voluntad es el que hoy nos ha conducido hasta aquí a presentar esta nueva herramienta, esta nueva plataforma de conexiones que nos ayudará a hacer de la innovación un auténtico proyecto colectivo de país. Converge es un instrumento útil que quiere convertir el conocimiento científico en soluciones para la gente, para la ciudadanía. Soluciones que sirvan para avanzar en una sociedad más saludable, más feliz, más pacífica. Soluciones que nos acerquen a un nuevo marco de desarrollo sostenible e inclusivo en nuestro país, que nos doten de mayor autonomía estratégica y que permitan que España coja el timón de su destino. En definitiva, soluciones para la esperanza. En primer lugar, quiero deciros que me siento muy orgullosa del trabajo que estáis haciendo en el CSIC, presidenta. Con este novedoso hub estáis demostrando la potencia de toda una plantilla investigadora, técnica y de gestión, capaz de abordar y mirar a la cara los retos que tenemos como sociedad, los actuales, y poner las prioridades y, por tanto, convertirlas en oportunidades científicas que también se plantean en este tiempo fascinante de disrupciones tecnológicas. Así que enhorabuena, Eloisa, enhorabuena a todo tu equipo por el trabajo y sobre todo por haber hecho, en definitiva, lo que dijiste que ibas a hacer, y es poner en marcha estos instrumentos que, si me permitís, son revolucionarios y van a abrir esta nueva etapa en el Consejo de Investigaciones Científicas. Con proyectos como este, con iniciativas como Converge, queremos reformar el sistema, los paradigmas de la innovación en nuestro país. Estamos reorientando nuestras políticas de I+D+I y creando un nuevo marco de confianza que parte de una base, que es que las empresas, por supuesto, han de crecer, han de ganar dinero, es su derecho, pero también es el deber del Estado garantizar el acceso universal al conocimiento y a las soluciones que se están creando. Así lo entendemos desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Estamos totalmente convencidos de que en una sociedad que avanza, solo lo hace si el conocimiento circula de forma equitativa, como lo hace la riqueza, porque si no es así, no genera ni distribuye beneficios ni oportunidades. En este contexto nace Converge, en el seno del CSIC, el corazón de nuestro sistema público de ciencia e innovación que queremos fortalecer y reivindicar como pilar fundamental de nuestro estado de bienestar. La apuesta por la transferencia del conocimiento ha sido siempre una constante en el CSIC, pero este nuevo hub de innovación abierta representa un gran salto cualitativo. Con Converge, el estandarte de la investigación pública española da un paso valiente y se presenta ante la sociedad como un actor visible y principal de un nuevo ecosistema de innovación abierta en España. Abierta a nuevas fórmulas de colaboración más intensas, flexibles y fluidas, con menos cargas burocráticas, entre todos los agentes implicados en el proceso innovador, los centros de investigación, las empresas y las administraciones públicas, que en conexión tenemos que crear soluciones que respondan a las necesidades concretas de la sociedad y del mercado. Porque no podremos hablar de innovación si esta no responde a la demanda que hace la sociedad de la propia ciencia. La iniciativa que hoy presentamos no es resultado de una feliz ocurrencia. El Hub de Innovación Abierta, Converge, se enmarca también dentro de la estrategia que estamos siguiendo desde el Gobierno, desde el Ministerio de Ciencia, a través del Plan de Transferencia y de Colaboración, que a su vez tiene origen en la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que empezó a andar el pasado 7 de septiembre. Desde antes incluso de que entrara en vigor esta ley, hemos estado ya cumpliéndola, implementándola y desplegándola, porque tampoco sirve de mucho una ley que se queda en un cajón. Esta ley, que ha sido una ley coral y transformadora, que aborda dos misiones principales. Una, la de dignificar las condiciones laborales del personal de investigación,
que hasta no hace mucho han venido siendo tratados como trabajadores en prácticas o como eternos adolescentes en nuestro país, y la otra es la de acelerar la innovación, que es el talón de Aquiles de España. En cuanto a las condiciones laborales, quiero aprovechar la ocasión de que estoy aquí para informaros, por si no lo sabéis todavía, de que la semana pasada se publicaron 852 plazas nuevas y 694 de promoción interna en organismos públicos de investigación para investigadores, técnicos y personal de gestión. Estas convocatorias se suman a las que ya convocamos en los últimos meses y que conforman la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años en el sector de la ciencia pública. En el último año solo hemos creado 4.146 nuevas plazas, tanto de nuevo acceso como de estabilización. En definitiva, son 4.146 oportunidades para que se estabilicen los que se quedaron, para que vuelvan los que se marcharon de un país que les dio la espalda. En definitiva, para que la gente que se dedica a la ciencia tenga un proyecto de vida estable en este país. También hemos reactivado la promoción interna, una demanda clara del personal de las OPIs, con esa publicación de 924 plazas en el último año. El CSIC aglutina la grandísima mayoría de estas oportunidades de empleo estable. Estamos hablando de que solo el CSIC concentra el 81%, 3.380 de las nuevas plazas, 1.996 a plazas de estabilización y 1.384 para plazas de acceso libre. Y en cuanto a la promoción interna, el CSIC dispone del 77,8% de estas oportunidades de ascenso profesional. Hablamos de 719 plazas solo con estas dos ofertas públicas de empleo. Es, por tanto, un esfuerzo que estamos haciendo sin precedentes en las últimas décadas, precisamente para reforzar la plantilla de los más de 120 centros del CSIC. Y otro de los pilares, el otro pilar al que apuntaba, de la Ley de la Ciencia es precisamente la transferencia de conocimiento. Os hablaba de ese nuevo plan de transferencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, que contiene un paquete de 15 medidas clave para aumentar el impacto económico y social de la inversión pública que ya hacemos en la investigación e impulsar la capacidad innovadora de las empresas españolas. Y este plan, que está dotado con 1.200 millones de euros solo para el año 2023, es un plan que ha venido para quedarse, para ser evaluado, para mejorarse, pero para quedarse. El plan está permitiendo avanzar en sus tres grandes propósitos. El primero es estimular la transferencia de conocimiento, generando en el sistema público de investigación ese flujo necesario hacia las empresas. Por tanto, ese flujo del sector público hacia la sociedad a través de distintos canales, como la creación de nuevas empresas de base científica, las licencias de patentes, la ciencia abierta o el asesoramiento científico para avanzar en una política basada en evidencias, como ha sucedido, por ejemplo, en la gestión de la pandemia. El segundo propósito del plan es fomentar la colaboración para la innovación entre las empresas y las universidades o los centros de investigación, también durante la fase de generación de conocimiento. Estamos estableciendo, por tanto, nuevos puentes. Todo el mundo sabe que los puentes se construyen desde las dos partes, por tanto, desde la academia y desde la empresa, como se ha dicho justo cuando he entrado y estaban hablando los componentes de la mesa. Juntos debemos construir ese puente que nos acerque, que nos haga trabajar juntos de manera colaborativa, cooperar para que el sector público consiga incentivar también una creciente inversión privada en ciencia, como se hace en los países altamente innovadores, países como por ejemplo Alemania, donde cuando hablamos de la inversión en I+D, el mayor porcentaje lo realizan las empresas, con una inversión del 70% de la I+D del país y la inversión pública es del 30%. Ahora mismo en nuestro país estamos en un 50% de inversión pública frente a la privada. Por tanto, también ahí tenemos ese margen de mejora. Y también con programas
que nos ayuden a incorporar a doctores, a científicos en las empresas, porque también es una de las carencias que tenemos en nuestro país, porque frente a otros países en los que prácticamente el 80% de los doctorados trabajan en el sector privado, aquí en España sucede lo contrario. Los doctorados trabajan mayoritariamente en organismos públicos y la inversión en I+D es compartida, como mencionaba, casi al 50% entre lo público y lo privado. Por tanto, España quiere hacer como hacen los países más innovadores, porque se ha demostrado que su modelo genera empleo, prosperidad y, en definitiva, una autonomía estratégica en sectores clave, como se han demostrado en la pandemia o ahora también en la guerra, que tenemos que fortalecer como países para no depender de otros. Ya estamos apalancando la inversión privada a través de este nuevo rol de Estado emprendedor, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y gracias a esos grandes planes de transformación de los sectores económicos que hemos denominado PERTES. Pero tenemos que seguir avanzando en estos instrumentos de colaboración público-privada. Y por último, el tercer propósito del plan de transferencia es mejorar la capacitación y desarrollo del ecosistema. Hemos de saber construir, de nuevo utilizo la metáfora del puente, entre la academia y la empresa. Y lo tenemos que hacer con profesionales de construir puentes, profesionalizando, por tanto, la construcción de ese vínculo. Porque es muy habitual hablar con los científicos y que te trasladen, que claro, ellos saben mucho hacer ciencia, pero dar el paso para que eso se convierta en una empresa, dar el paso hacia el mundo empresarial o al revés, nos cuesta. En definitiva, tenemos que profesionalizar ese espacio que queda entre los dos mundos para que no quede como un espacio vacío, como muchas veces nos está pasando. Por tanto, vamos a mejorar la capacitación del personal investigador, técnico y de gestión en lo relativo a la valorización del conocimiento y vamos a potenciar las conexiones del ecosistema, prestando especial atención al rol que tienen en esta tarea los centros tecnológicos, las oficinas de transferencia de conocimiento y otros agentes intermedios y plataformas que nos pueden ayudar a la interacción de los actores del sistema de innovación. Por tanto, con el plan de transferencia y colaboración estamos cohesionando el ecosistema de ciencia e innovación en España y Converge va a servir como un instrumento para ayudar a conseguirlo con hechos tangibles. Hechos como que España será el primer país con mayor crecimiento económico en el año 2023, según las previsiones de la Comisión Europea. Hechos como que hay 20 millones de personas trabajando hoy en nuestro país, una cifra récord de empleo, pese a todas las crisis, y que además uno de cada cuatro nuevos empleos, de esos nuevos empleos que se están creando, son precisamente en actividades relacionadas con la ciencia y la innovación tecnológica, y eso todos en esta sala coincidiremos, que es un cambio de paradigma en el mercado laboral de nuestro país. O hechos como que en 2022 España alcanzó el máximo histórico en inversión extranjera directa, sobre todo en sectores estratégicos como las energías renovables, los automóviles y las nuevas tecnologías. En definitiva, hechos que describen una reforma profunda que ya está ocurriendo. Por tanto, coincido con los que me han precedido, que han dicho que este es el momento y, por tanto, tenemos que aprovechar la oportunidad. España está cambiando mucho. Estamos cambiando nuestro entorno sin que a veces nos demos cuenta. Hoy somos un país más competitivo, con mayor capacidad para atraer y retener talento e inversiones, con más activos para convertirnos en la nación innovadora y emprendedora que queremos ser. Así que, igual que se ha dicho antes, sigamos construyendo la esperanza con hechos y razones desde la colaboración, la innovación y el optimismo de la voluntad. Muchísimas gracias. Nos ponemos de pie, ¿no? Todos.
Poneros de pie en el sitio y ya nos hacemos una foto. ¿Estáis separados?